otras cosas que hacer el día de hoy. Bueno, más bien tengo que adelantar muchas cosas el día de hoy para que entre semana no me esté preocupando. Lo bueno es que ya hice ejercicio. Ahorita voy a ir a desayunar, voy a ir a un cafecito. Y después del cafecito ya viene la tormenta. Es por eso que me tomé el tiempo de salir a desayunar. Después creo que iré al súper. Todavía no estoy seguro de eso. Pero pues nada, es un buen domingo. Está frío el día, pero es como un frío rico. La verdad es que es un frío muy a gusto. O sea, ahorita no traigo suéter ni nada. Tengo un poquito de frío, pero se tolera. Por alguna extraña razón está cerrado el café al que quería venir hoy. Y la verdad es que no hay otro lugar aquí cerca en el que quiera desayunar hoy. Supongo que tendré que irme en coche a otro lado. Qué mal, de verdad quería desayunar ahí, pero pues ni modo, no se va a poder. Y eso no va a arruinar mi día, simplemente el día de hoy no era. Así que vamos a tener que ir a otro lugar. Estuvo muy bueno el desayuno, la verdad es que quedé medio lleno y pues para bajar tantito a la comida fui al súper. A continuación te voy a mostrar un pequeño haul, un pequeño review de qué es lo que compré en el súper. No compré muchas cosas porque pues, tengo aquí ya comida aquí en mi casa. Palomitas entre ratos, de verdad es un buen snack porque nutrimentalmente están súper bien. La verdad es que no tiene tantas como calorías y todas esas cosas y pues la verdad es que pues están bien, están ricas. Después un pan muy pequeño porque la verdad es que nada más como pan en el desayuno cuando me hago mis sándwiches. Después está este arroz precocido. Yo acostumbro a comprar otro, pero las últimas veces que he ido al súper no lo he encontrado. Y de verdad me gustaba mucho ese arroz que compro. Creo que se sirve de la misma forma porque ambos son precocidos. Leche, entre semana tomo mucha leche porque la uso para el licuado que tomo antes de hacer ejercicio y también para el café. Compré aguacates, que eso me pone demasiado feliz porque aquí en Ciudad de México cada que voy al súper, al menos al súper al que yo voy, nunca encuentro aguacates listos para comer. Siempre los encuentro demasiado verdes. Y a mí el aguacate es un alimento que de verdad me encanta. Y pasa que aquí en Ciudad de México casi nunca como aguacate por lo mismo, porque nunca están maduros. Y ahorita los encontré y de verdad soy bastante feliz. Compré estos atunes congelados. Y lo último que compré fue este mix de berries, porque quiero ya cambiar tantito el licuado que yo tomo antes de hacer ejercicio. El que yo tomo siempre es leche con plátano y cocoa de Hershey's. Pero pues ya llevo más de 3 o hasta 4 años tomando eso antes de hacer ejercicio. Así que pues quiero probar, en vez de usar cocoa, esto. Y pues básicamente eso es todo lo que compré en el súper. En lo que queda lista la ropa, tengo que limpiar la sala por completo. Pasa algo en esta sala y es que cada 3 días más o menos se vuelve a llenar de polvo, no importa qué tanto barriste. Por lo que tengo que estar constantemente barriendo y es algo que, siéndote sincero, no he hecho. Porque de verdad que desmotiva bastante el que tú estés barriendo y que no tenga sentido porque a los 3 días se va a poner igual. Desde ya hace unos cuantos meses quiero una aspiradora Dyson. La he estado viendo bastante y de verdad siento que es lo perfecto para este piso. Solo que la verdad es que es demasiado cara. O sea, no sé, a lo mejor ahorita podría comprarla, pero el codo duele demasiado. Tal vez pueda iniciar probando una aspiradora un poquito más barata, un poquito más buena, bonita y barata, pero pues no conozco ninguna, así que pues si sabes tú de alguna, no sé, házmelo saber. Porque de verdad que es muy cansado estar barriendo esto. Y qué bueno que estoy haciendo este video, porque al hacer este video como que me motiva o me forza a hacer esto, a barrer. I'll come and slide by 8 p.m. and send a text to your DM. Buy honey for your fucking hair. Too honey for your fucking nails. You running out of shoes to wear. So I bought you another pair.
to another dress. So bring your ass up down them stairs. I buy you shit because you're rare. Pues fui a hacer la tarea un ratito, a no hacerla toda, pero sí adelantarla para el resto de la semana, para que ya nada más tenga que hacer tantito. Pasé al Zara Home, quise ver qué velas habían. No compré nada porque como que las velas ya se parecen mucho a las velas que tengo. Estaba pensando en comprarme de estos, se me fue el nombre, son como inciensos, creo que sí. No, no son inciensos, pero son estos que viene el botezote con los palitos. Pero se me acaba de olvidar el nombre, pero al final no compré porque siento que ya tengo que bajarle un poquito al estar comprando velas y así, porque ya tengo muchas, creo yo. Al menos estas siguientes semanas no voy a comprar ninguna. Básicamente vine por mi iced latte de la tarde. Tengo cafetera en mi casa con cápsulas disponibles, pero la razón por la que no estoy tomando ahorita, bueno, son dos, al menos el día de hoy. La primera es que pues los fines de semana me gusta ir a cafeterías a pues sentarme o nada más simplemente ir por un café diferente al que tomo. Y la segunda es porque más o menos como que ya me está cansando un poquito mi café. Cada vez como que lo siento más y más simple. La explicación es que llevo ya como 2 años tomando el mismo café, o sea, las mismas cápsulas. Yo creo que ya es momento como de comprar una diferente. Tendría que ver qué opciones hay para mi cafetera que sean de doble espresso. Ya lo último que hago en el día antes de ponerme a ver tele, ver videos de YouTube, descansar en general, es organizar mi semana. Y para esto necesito 2 herramientas. La primera herramienta pues es mi compu. En ella tengo aquí visible mi calendario, el calendario semanal, el que voy a estar haciendo, voy a estar siguiendo pues el resto de la semana. En él pues pongo literal los días, el horario en el que voy a hacer ejercicio durante la semana. Trato de hacerlo lo más realista posible y también trato de no estar saturado entre espacios libres. En pocas palabras, un colchón entre horarios. Sí, a eso me refería. Literal, pongo todo lo que tengo que hacer durante el día, a tal punto de que si no está en mi calendario, quiere decir que no tengo que hacerlo. Lo segundo es el planner. El día de hoy nada más voy a organizar mi día de mañana, o sea, el lunes. Voy a poner las 3 actividades más importantes del día, que son como un poquito generales. Del otro lado tengo una to-do list un poco más grande, que son como que tareas pequeñas que voy haciendo a lo largo del día. Aquí están los objetivos que voy a hacer a lo largo de la semana. Y aquí está el resumen de la semana que acaba de pasar. Sí, ya todos los objetivos, lo que aprendí durante la semana. Bien. Y pues básicamente eso sería todo por el día de hoy. Me gusta tomar los domingos como este día en donde puedo organizar mi vida para así de una u otra forma tomar ventaja para lo que viene a lo largo de la siguiente semana. Creo firmemente que la clave está en la organización, en la planeación, más que nada. Que nada te tome por desprevenido y si sí te pasa, tener estas herramientas que te ayuden a combatirlo. No olvides suscribirte, darle like, comentar algún tipo de video que te gustaría ver. Y pues nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós.